Hola, me llamo Shannon y bienvenidos a La Oslo Archives. Today's videos, I am again in the beautiful Antigua Guatemala. As you all know, my previous Antigua Guatemala video has received almost 10,000 views, and it was just a year ago during this time where I made that video. So I'm super excited about the video and I'm so happy to be back. But this video is very special because I wanted to share with you all my very special Spanish instructor here in Antigua. Her name is Miriam, and she just wants to share her story of who she is, what she does, and how you may be able to contact her if you're interested in gaining some Spanish lessons, either online or in person. So please stay tuned and watch and hear what she has to say. And then if you're ever interested in coming to Antigua or have any questions or concerns about traveling by yourself or learning a new language, please feel free to reach out to me. I'm very responsive and would love to help with any questions that you may have. So thank you all for watching. Buenas tardes. Soy maestra. Soy de Guatemala, perdón. Primero, pues un saludo desde Guatemala. Y solamente para darles a conocer que soy maestra de español. Tengo una experiencia de casi 40 años que se comenzó el idioma a enseñar en Antigua Guatemala, una ciudad colonial y muy bonita. Estamos en casi el centro de Guatemala, es visitada por muchos turistas. Entonces estoy promocionando mi experiencia para las personas que quieran aprender el idioma. Tengo mucha experiencia, he tenido muchos estudiantes, trabajo en línea y pues trabajo también personalmente cuando las personas vienen a Guatemala a querer estudiar nuestro idioma, que es un avance hacia el futuro, porque va a ser de mucha ayuda para muchas personas que trabajan con las personas de otros países latinoamericanos que necesitan hablar el español. Pueden contactarme por mi correo electrónico, que va a estar en el video, y también o mi teléfono por mi celular también. Entonces quedo a sus órdenes para las personas que quieran aprender nuestro idioma. También quiero informarles que he trabajado con estudiantes de muchos países de Europa, de Canadá, Estados Unidos, y también personas que quieren mejorar su idioma de Colombia. Y pues he tenido la experiencia con ellos y estoy trabajando con muchas personas de diferentes países. También quiero compartirles que trabajo con personas de todo nivel, principiante, intermedio o avanzado, dependiendo pues su lo que ellos necesitan. Se hace un examen y pues yo ya sé cuál es la posición de cada persona en los niveles, y también con personas de diferentes edades. Tengo niños, jóvenes, adultos, ancianos. He tenido estudiantes de hasta los 87, 90 años. Y no hay un límite para ellos que quieran practicar y aprender su español, porque también lo usan, las personas ancianas lo usan para mejorar su sistema de memoria. So now you all know about the best kept secret in Antigua Guatemala. I hope you all enjoyed this video. Please feel free to reach out to me again or reach out to Miriam directly if you're interested in starting classes. And again, please subscribe to my channel and check out my past video on Antigua if you want to learn more about what it's like here in the city. So thank you all for watching again.